E.T. does not need to phone home anymore. Someone, or something is on its way to Earth. CT astrophysicist Craig Kasnoff has announced the approach to the Earth of three very large, very fast moving objects. The length of the flying saucers is in the range of tens of kilometers. Landing, according to calculations of scientists, should be in mid-December 2012. Date coincides with the end of the Mayan calendar. När vi våra banor korsades så att säga, så såg vi också att den var rätt stor bojen och rätt stor kärring. Nätboj som den hade fastnat i, och så skojade vi om att det var kanske kunde varit en ubåt då. Ja, det var alltså mitt under seglingen. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Perfecto. Ya que voy a ser rey. Y pues al mismo tiempo ganaré un planeta más. ¿Y cómo piensas hacerlo? Mandando un superpoder a la Tierra. Que caiga obviamente en malas manos. Sin que nuestro padre lo sepa. Si tú haces eso,
Yo lo haré también. Vamos a ver quién gana. Pues vamos a verlo. No votaría por Peña. ¿Y por qué no? Pues la verdad es que dicen que Carlos Salinas de Gortari era un extraterrestre. Ay, no creo. Por estar chaparro, soy pobretón. No creo que sea extraterrestre. Bueno, su cabeza estaba rara. Y su cuello. Y su cuerpo. Y... Oye, ¿sabías que en diciembre aquí en México van a tener tres ovnis? ¿Tres ovnis? Sí, tres ovnis. De hecho, nos detectó la NASA. Pero bueno, si vienen tres ovnis, no creo que nos hagan daño. Eso es lo que tú crees. ¿Por qué? Porque primero llega su nave, se te pone aquí arriba. Más o menos donde está la salina. Luego te llega un rayo verde y te empieza a subir. Hasta que llegues aquí. Luego, la ve. Te ponen como una pinza. Entonces tú te lo empiezas a poner así. Así, 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 hasta que salga todo. Después, agarran tus ojos y los sacan. Oye. ¿Y eso no lo viste en las noticias de lo de la mamá que les sacó? Del ritual. Ah, ok, sí. ¿Y qué hacen con mis ojos? Pues según dicen que juegan con unas. Que juegan con ellos las canicas. Eso no tiene sentido. ¿Quién te lo dijo? Jaime Maussan, lo estaban anunciando. No, pues como lo dijo Jaime Maussan, debe de ser muy cierto. Bueno, te sigo contando. Okay. Pero vamos. A ver, ahora sí. Cuéntame. Ok. Después te agarran aquí hasta la caja. Ah. Jalan. Ah, oye. Aquí tienes algo. Jala. Hasta que todo tu cuero se queda ahí tirado. Después lo avientan y llegan perros. ¿Perros alienígenas? Lo echan por la nave. Perros. Ah, perros. Aquí. Ay, mamá Dolores, oye, yo creo que tu mamá ya te habla porque... Sí, ya me mandó un tuita. Que ya me mande a su hijo. Ay, claro. Que como a las 8, son las 6. Yo creo que, bueno,
tenemos que ver la tele. Ah, acompáñame aquí, por favor. Necesito ver algo. Ah, sí. Ay, qué día tan aburrido. Luis, yo no te hice nada, ¿qué? No, pero yo me caí mal. Ya. Oye, gracias por lo de allá afuera. De nada. Nadie hace eso por mí. Desde que murieron mis papás. Bueno, ¿y por qué lo hiciste? Nada más. De hecho, ni siquiera me conoces bien en la escuela. Sí. Ok, pues, te agradezco mucho, Toyo. De nada. Debe ser una especie de meteorito. ¡Estoy viendo! ¡Chido! Me lo voy a llevar.